realizar la prueba de la absorción. Aquí tenemos 6 distintos tipos de lecho que podemos encontrar en el mercado. Madera blanda, mazorca de maíz, madera de abeto, paja, papel y finalmente el lecho ribero, que está elaborado a base del cañote del maíz, paja y raspadura de limón. Hemos puesto 10 gramos de producto en cada uno de los recipientes. Igualmente, aquí tenemos 6 vasos con la misma cantidad de agua. Vamos a proceder a verter el agua en cada recipiente. Ahora esperaremos a ver la capacidad de absorción de cada producto. Después de este tiempo, vamos a ver la capacidad de absorción de cada producto. Veremos que la paja no ha podido absorber la cantidad de agua que le hemos puesto. Igualmente, la mazorca del maíz tampoco ha podido absorber el agua que le hemos puesto. Después está la madera blanda, que parece que la he absorbido, pero sigue teniendo agua en su interior. Y la madera de abeto, que también parece que la he absorbido, pero tiene agua también en su interior. Después vemos que tenemos el lecho de papel, que sí ha absorbido la cantidad de agua que le hemos puesto. Y el lecho ribero, que también ha absorbido el agua que le hemos puesto. Así pues, vemos que tanto el lecho de papel como el lecho ribero son igual de absorbentes. Pero sí tienen una diferencia, que el lecho ribero es un producto 100% natural, ya que solo está elaborado con productos naturales. Es un producto libre de organismos modificados genéticamente, lo cual es muy importante, ya que nuestras mascotas muchas veces están en contacto con este producto. Pero lo más importante de todo es que es un producto elaborado en los campos de ribero.